Nos encontramos en la galería de Ricardo Alario, un gran artista que ha estudiado con los más grandes y transmite toda sabiduría porque también tiene taller y escuela. Y hoy lo visitamos con su nueva exposición que inauguró en septiembre, entre comillas inauguró porque no se podía visitar por los aforos y por todo lo que estamos pasando con la pandemia. Esta exposición tan bonita se titula Luz, Superficie y Transparencia. Entrevistamos a Ricardo Alario. Buenas tardes, Ricardo, y enhorabuena en primer lugar por tan magnífica exposición. Buenas tardes, Elena, y muchísimas gracias por venir y por tus palabras de elogio. ¿Cómo definirías esta exposición, esta creación tuya recién inaugurada? ¿Cómo la definirías? Bueno, es una exposición que no es al uso, es una exposición que está realizada todo sobre polímeros sintéticos, por lo tanto es una técnica más particular y más contemporánea también. Y el material este más moderno, más de ahora, con la técnica mía de siembra, ¿no? El título de la exposición pues, es por el tema que se trata de la transparencia del polímero y también por las luces que yo utilizo, que son luces normalmente frías, luces LED eléctricas, y pues la luz es digamos la energía que nosotros podemos obtener y que obtenemos, que nos da la vida tanto del sol como de la energía que el hombre es capaz de producir. Superficies, pues es la bidimensionalidad del polímero sintético, que a veces es plano, se presenta la obra como una obra plana, y en otras veces la obra es un poco más tridimensional. En ocasiones se reconoce muy bien la forma y en otras ocasiones la forma es un poco más abstracta, ¿no? Lo que es la transparencia, pues vivimos en un mundo de transparencia, ¿no? También el aire es completamente transparente, el agua es transparente. Se aunan, digamos, las leyes físicas precisas para que pueda existir la vida, ¿no? ¿Qué has querido transmitir con esta exposición? Bueno, es un recorrido en principio de lo que es fundamental y vital para que se produzca la vida, y a la vez también es un poco una reflexión sobre nuestros principios como humanidad, ¿no? Hay obras que por los títulos te van indicando qué es lo que el autor, que en este caso soy yo, ha querido pretender comunicar al espectador, ¿no? Por ejemplo, hay una obra que se titula La escritura nos hizo humanos, y en realidad es porque, por ejemplo, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, en los años 50, pues se pensaba que el hombre tenía solamente la capacidad del lenguaje oral. Luego, cuando poco a poco se han ido estudiando la naturaleza más a fondo, y hoy en día la naturaleza está muy, muy estudiada, pues los científicos han demostrado que es que los animales también tienen su propio lenguaje y se comunican a través de su lenguaje, ¿no? En nuestro caso, en el Paleolítico, pues éramos sociedades más transhumantes que se dedicaban a la recolección y a la caza, que es lo que sobrevivían, y habitaban en cuevas, pero el lenguaje era un poco más pictórico que escrito. Por lo menos no nos ha llegado a nosotros ninguna escritura que podamos considerarla como tal, ¿no? En el Neolítico los humanos asientan, la agricultura y la ganadería empiezan a florecer, las poblaciones van creciendo, y entonces es necesario que quede manifestado en algún documento
pues qué es lo que pertenecía a cada persona o a cada familia, cuáles eran sus posesiones, etcétera, cómo eran las leyes que se tenían que tratar para la mejor convivencia entre las personas. Y después también la escritura tiene una originalidad, digamos, una peculiaridad importantísima, que es que tú puedes transmitir tus pensamientos, puedes transmitir tus emociones sin necesidad de estar enfrente a otra persona o tanto a un grupo de personas que no conoces o a una multitud, por ejemplo. Pues ya que hablas de ello, hay dos obras que me han llamado mucho la atención, que es Antón y Osiris, no solamente por la obra, sino también por los nombres. ¿Qué nos podías contar sobre ellas? Bueno, es un poco, venimos un poco a reflexionar sobre ese pasado nuestro, ¿no? Hay estas dos obras, Antón y Osiris, hacen referencia a dos dioses que se impusieron en la época de la dinastía 18 con el décimo faraón, que fue Akenatón, y su mujer Nefertiti, ¿no? Y Akenatón abolió todos los dioses del antiguo Egipto, se destruyeron alrededor de más de 2000 dioses y impuso la adoración al dios Sol, que era Atón, ¿no? Bueno, pues a la muerte de Akenatón y la sucesión después de Tutankamón, pues Tutankamón abolió la religión de Atón y se volvieron a recuperar todos los dioses que habían existido desde la antigüedad hasta la época de Akenatón, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando uno destruye toda una religión, se destruye también el entramado social, político, económico, etc. Y eso volvió a ocurrir en la historia de la humanidad en el siglo IV con el emperador romano Constantino, que impuso como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo. A raíz de esa proclamación como religión oficial, dio la casualidad de que se volvió a repetir la historia y se volvieron a destruir todos los templos en aquel momento considerados paganos de los dioses griegos y romanos, ¿no? O sea, volvió otra vez una religión monoteísta, esta vez sí iba a triunfar y se iba a perdurar en el tiempo, ¿no? Ricardo, ¿crees que el espectador pueda captar todo ese trabajo? Hombre, no tiene por qué captar todo ese trabajo o todo eso que a mí me resulta, digamos, como diálogo entre la creación mía, ¿no?, en el momento de realizar la obra y mis pensamientos, ¿no? Pero yo creo que el espectador, si mira los títulos de las obras, eso le va indicando por dónde van los derroteros de esa obra, ¿no? Hay espectadores que tienen una sensibilidad mayor, que también pueden tener una cultura en la historia de la humanidad, y otras personas que tienen muy bien estructuradas sus cabezas para otros trabajos, ¿no?, tan importantes o más importantes que esto, y una persona sencilla, pues también puede, en primer lugar, al enfrentarse a esta exposición, gustarle o no gustarle, o algunas obras gustarle o atraerle, y otras obras, pues que ellos no entienden y la rechazan, ¿no? Eso es una cuestión, pues, como la comida, unas cosas te gustan y otras no. Has mencionado al principio la luz como también el título que lleva la exposición, ¿no? ¿Por qué la utilización de la luz, Ricardo? Bueno, la luz era fundamental en esta exposición porque trabajo con polímeros sintéticos para que las personas, digamos, para hablarlo en un lenguaje más coloquial, podríamos denominarlo más vulgarmente como plástico, ¿no? Diferentes densidades de plástico, ¿no? El plástico es transparente, entonces me permite poner luces bien enfocadas sobre esas transparencias o bien que salieran desde dentro de la propia obra, como son con los LED con luz eléctrica, ¿no? Cuando yo hago la trama lo que es el trabajo de siembra, pues esa policromía que se crea después de ese proceso, si alguien no sabe lo que es la siembra, lo resumo: la siembra es abrir un agujero en la tierra, poner papel, plástico, madera, tela, y depositando en esos materiales, pues, diferentes limaduras de metal, diferentes trozos de diferentes metales, pigmentos, etcétera. Se utiliza también para enmascarar ciertas zonas, y entonces todo eso se hace como una especie
de lasaña, digamos, para ya que hemos hablado de comida, ¿no? Se entierra todo con tierra y se mantiene en humedad constante y luego se va sacando para, como si fuera un trabajo arqueológico, limpiándolo y dejando que el sol seque todas las partes húmedas de la obra y se traen al taller y se siguen trabajando, ¿no? Lo que es la utilización de los polímeros sintéticos fue de manera un poco casual en el desarrollo propio de la técnica de la siembra. Es curioso todo esto que me cuentas, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió utilizar este material? Pues cuando yo hacía el agujero en la tierra y ponía papel, al principio solamente utilizaba papel en la siembra, pues yo estaba metido en un bancal distán de un amigo mío, de Pepe Aguilar, en el molino distán precioso, y entonces yo lo que, cuando ya iba a recoger lo que yo había sembrado, que no son patatas ni nada, sino son papeles, ¿no? El bancal estaba muy metido, muy, muy hondo, y el sol daba muy poco. Entonces yo tenía que sacar el papel. Muchas veces mi inquietud y mi falta de paciencia pues hacía que el papel se me rompiera mucho, ¿no? Entonces, para que no me ocurriera eso y por un poco aligerar el tema, yo puse entre papel y papel unos plásticos que entre dos personas cogiendo de la esquina pudiéramos transportar a un lugar más soleado y que se secaran antes, ¿no? Y entonces me di cuenta que la oxidación de esos materiales oxidantes, no metálicos, quedaba muy bien, se fijaba muy bien en el plástico, que los pigmentos también se fijaban muy bien y que era una superficie pues interesante para trabajar. ¿Qué significado tiene para ti las máscaras? Las máscaras es un poco una reivindicación hacia el arte. Nosotros conocemos, o sea, las máscaras tienen como título memoria temporal, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo la biografía de un personaje histórico muy antiguo, ¿no? Imagínate del Renacimiento o incluso antes, ¿no? Nosotros lo que tenemos es un escrito bien histórico, bien biográfico, bien una poesía que haya escrito esa persona o bien un texto político o lo que sea, ¿no? Pero nosotros no tenemos la imagen de esa persona. Podemos hacernos una idea de cómo era físicamente esa persona a través de los escritos que nos han dejado. Pero realmente, como podemos llegar un poco más a profundizar en los rasgos principales de esa persona, los rasgos psicológicos, es a través de la imagen, ¿no? Cuando vemos un cuadro de Felipe IV, de Carlos V, nos hacemos una idea muy aproximada por la información que nos dan sus rostros, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, las esculturas de los griegos, ¿no? De los filósofos griegos, de Platón, de Sócrates, etc., pues también nos transmite mucho cómo era su carácter, ¿no? Platón, por ejemplo, nos decía que el hombre perpetuaba su estancia en la tierra a través de sus genes, ¿no? A través de sus hijos, a los hijos a través de sus otros hijos. Pero claro, la imagen física se pierde, ¿no? Siguen los genes, pero la imagen física se pierde. Sin embargo, con el arte la imagen perdura. Ricardo, para finalizar, ¿qué le dirías a todos los espectadores, a los amantes del arte, para que visiten tu exposición? Eso sí, con cita previa o a través de la página tuya de Ricardo. ¿Y qué le dirías a todos ellos? Hombre, yo les diría pues que tienen la posibilidad gratuitamente, que eso es importante en estos días, que gratuitamente pueden observar el trabajo de un artista, que yo, un pintor en mi caso, yo artista no me considero mucho, que un pintor, un trabajador, pues ha hecho con toda su buena intención del mundo, ¿no? Y que llevo muchos años trabajando, entonces que esa experiencia que yo tengo pues se transmite en lo que mi trabajo. Que es una exposición que no es fácil de ver, es más fácil de ver esta exposición en ciudades importantes, por ejemplo, en Madrid, en Nueva York, en Lyon, en Alemania, sí, sobre todo en América se trabaja mucho, hay muchos artistas
que trabajan el plástico, ¿no? O trabajan con polímeros sintéticos. Aquí en España hay un artista que a mí personalmente me gusta mucho, que se llama Gonzalo Brondo, ¿no? Que es un artista fantástico, ¿no? Y bueno, pues venir, intentar que la obra te comunique lo que quiera comunicarte, no por mis palabras, que a lo mejor pueden parecer que cada obra es un compendio intelectual sobre alguna materia en concreto, que no, que la obra, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, pues no te gusta, ¿no? Y si te gusta, pues es una sensación placentera, es como un placebo, ¿no? Y pueden venir los miércoles y jueves, que está abierto al público, de 10 a 1 de la tarde, y también por la tarde de 5 a 8. Si no pueden venir en esos horarios, pues pueden siempre llamarme por teléfono o a través de mi página web, que es www.ricardoalario.com, y concertar una cita, y sin ningún problema, si no, mientras no sea un domingo festivo, pues sin ningún problema, pues les abriremos las puertas. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias.